Aloha everyone, welcome back to Viva Hawaii. I'm your host Maria Mera, and I recently met with the Consul General of Mexico in San Francisco, Don Jaime José González López. He was here in Hawaii for his first official visit, and we met him in one of his stops, the St. Andrew's Schools, where they had an event prepared for him and where they were very generous to host us for the interview. We're going to show you a video that we have prepared, and we're going to do that right now, and we're going to meet you back here afterwards. Hola, muy buenas tardes. Estamos en Viva Hawaii. Hoy nos hemos venido a la Escuela de San Andrews, donde ha venido el Cónsul General de México en San Francisco y le vamos a entrevistar en breves momentos. Así que, bueno, pues acompañarnos. Bueno, pues estamos con Jaime José González López y te comentaba yo que los americanos dicen que los hispanos tenemos unos nombres muy largos. Así es. Y yo soy María Jesús Mera Jiménez, o sea que en Estados Unidos ya María Mera y lo hacemos más sencillo. Pues ¿Cómo, sí. ¿Cómo quieres que te llamemos? Jemi, por favor, ya es un nombre complicado, pero Jemi. Es complicado también en Jemi México, González. ¿No? No sí, es usual. Mi abuelo español, por cierto, se llamaba Geminiano.
Entonces a mis papás les pareció una buena idea recortarlo y bueno, mis hijos se llaman Andrés y Julián, mucho más sencillo, ¿no? Bueno, entonces estás un poco acostumbrado a la cultura española porque te voy a tutear, o si no te tuteo, puede María, que... Por favor. Muchísimas por gracias, favor. Gemi. Cuéntame un poco, dices que tu abuelo era español, ¿cómo acabas tú naciendo en México? Bueno, mi abuelo migra a México en los años 20, pues por el tema de la guerra con Marruecos en ese momento, no la guerra civil, como fue la gran migración española a México. Y bueno, pues esas historias duras de migración, a varios de sus hermanos los hirieron en esa guerra, y mis bisabuelos, de León, por cierto, decidieron poner a sus hijos en barcos y nunca los volvieron a ver. Algunos llegaron a Argentina, otros llegaron a Cuba. O sea, se repartieron, ¿no? Se repartieron en el barco donde podían colocarlos. Y mi abuelo llega a México. Y entonces bueno, pues ahí... Tu abuelo paterno. Mi abuelo paterno, entonces ahí pone una pequeña granja, se dedica a hacer leche, huevos, etcétera. Tiene un solo hijo, que es mi padre, y pues mi padre estudia mucho y afortunadamente se convierte en un abogado importante, y de ahí la historia. ¿Y cómo llegas tú? Cuéntame un poco tu experiencia más profesional hasta que llegamos al consulado de San Francisco, estamos hablando, así nada menos. Es. Efectivamente, bueno, pues yo toda mi carrera la he hecho en temas de política exterior. Sí. Todo lo que he estudiado, leído, pensado, publicado tiene que ver con temas de política exterior. Justamente mis posgrados los hice en España, un máster en Derecho Europeo. De la Unión Europea. De la Unión Europea, efectivamente. Ahora hablamos de eso un poquito sí, más. Sí, 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 efectivamente. Ya no sé si mi máster... sirve de... Hay que hacer un reciclado. Exactamente. Pero bueno, fue una gran experiencia en ese momento, además, porque era el año 2003, justamente cuando se estaba formando y reconstituyendo y sumando a todos estos otros países para que se llegara al bloque de 27. Recordarás que antes eran 15 y bueno, se ha ido. Entonces, para mí, que soy abogado y soy un experto en derecho constitucional, ver ese proceso de formación de una nueva nación llamada Europa, pues fue fascinante, la verdad. Y después fui becado por el gobierno español, por una fundación que se llama la FIAP. Sí. Y me becó el gobierno español para hacer un máster en ciencia política, estudios políticos aplicados. Y después, años después, regresé. ¿Más de la política española? ¿O? No, es un máster fascinante del Estado español. De hecho, a mí quien me ficha es el gobierno en ese momento de Aznar, y quien me aplica el máster es el gobierno de Zapatero. Entonces, es una política del Estado español. Y lo que hacen es becar a estudiantes latinoamericanos. Estudiantes latinoamericanos que tengan que ver con la política de sus países. De hecho, para poder entrar al máster, te tiene que proponer uno de los partidos políticos de tu país. ¿Y quién te propuso a ti? El PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Que ¿Porque tenías alguna relación? Sí, mi padre fue presidente nacional del partido, fue legislador, y yo creo que yo antes de decir papá o mamá dije PRI. Así me educaron. Y entonces me apoyó el líder del Senado en ese momento mexicano, priista, ingreso a este máster. Así es que yo pues le debo mucho, mucho a España, y años después regresé otra vez para hacer mi doctorado en el Instituto Ortega y Gasset. Bueno, pues ya hemos avanzado un montón, pero ¿cómo llegas al consulado de San Francisco? Bueno, primero, pues nosotros confiamos hace muchos años en que Enrique Peña Nieto pues era un político con un gran talante y que podía llegar muy lejos. Entonces yo desde hace muchos años empecé a colaborar con él, sobre todo en temas internacionales. Durante su campaña me tocó llevar la representación internacional en Europa. Pusimos la oficina en Madrid. Era un poco para... No, para Madrid. Buscar, sí, muy Madrid, bien. Exactamente. Veo que has estado en España. Sí, ¿sí? Exactamente. Y entonces fue un trabajo muy bonito porque pues se trataba de viajar por toda Europa explicando las propuestas que tenía el candidato entonces, Enrique Peña Nieto. Y cuando viene el gobierno, pues era natural que yo me incorporara. O sea, es un poco también relaciones públicas que... Sí, en ese momento era explicar muy bien porque había... Tú sabes que el PRI gobernó México durante 70 años. Sí. Y después vino otro partido político, gobernó México durante 12 años, entonces el regreso del PRI provocaba algunas inquietudes entre periodistas, empresarios, académicos, etcétera. Así es que la idea era platicar con todos ellos y hacerles ver que eso era una buena noticia, como lo ha sido, por todas las reformas que el presidente Peña ha podido impulsar en el país. Así es que era natural que yo me incorporara a su gobierno, y bueno, de hecho esta es mi cuarta posición
¿Como cónsul o como cónsul es tu primera posición? Como cónsul es mi primera posición, aunque déjame decirte que hace 10 años justamente trabajé también para el gobierno de México en la misión de México ante las Naciones Unidas, uh-huh, en Nueva York. Por eso te digo que toda mi carrera ha estado ligada a los temas de política exterior. Y esta es mi cuarta posición en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Empecé yo trabajando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí tuve un par de posiciones y después me convertí en el abogado de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental. Entonces, pues también estoy muy involucrado con temas medioambientales. Así es. Se me vienen tantas preguntas y quiero que cubramos lo máximo posible, pero ¿cuánta gente tienes inscrita tú en el consulado de San Francisco? Que para nuestros espectadores les explicamos que Hawái depende también, el estado, todas las islas de Hawái dependen del consulado de San Francisco. Efectivamente, México es el país que tiene la mayor red consular que un país tiene en otro, que es obviamente en Estados Unidos. Tenemos 50 consulados en Estados Unidos. España creo que tiene 27 consulados. Oh, wow, pues sí, también es un buen número. Sí. Y de los 50 hay 10 consulados en California, por obvias razones. Entonces, mi circunscripción abarca 13 condados de California, del norte de California. La sede la tenemos en San Francisco, uh-huh, y abarca también el estado de Hawái. Y en esa circunscripción viven 850 mil mexicanos nacidos en México, que luego de origen mexicano ya... Muchos más. En esa circunscripción rebasamos los 2 millones, sí, de mexicoamericanos. Estamos hablando de segunda y tercera generación. ¿Tienes números de cuánta gente está inscrita en el consulado? Sí, nosotros, estos son números bastante reales, porque nosotros recibimos más o menos a 450 personas todos los días en el consulado por allá. Y aquí en Hawái en lo particular, se hizo un estudio muy importante hace 3 años con la Universidad de Hawái, en la que pudimos detectar que hay más de 40 mil mexicoamericanos en Hawái, sí, de los cuales... Se hizo en el 2013, he visto yo. Sí. Así es. Y es la nacionalidad que más está subiendo en Hawái, que está subiendo como un 165%. Efectivamente, en los años 90 eran 14 mil, avanzó mucho 10 años después y prácticamente se ha ido duplicando la población. Así es que la buena noticia es que en algunos años más vamos a tener muchos más restaurantes mexicanos en Hawái. Y tenéis, además que todo el mundo los pide, te lo diré, no piden tantos españoles, creo que somos 2 o 3 los que lo pedimos. Tenéis también un cónsul honorario aquí también. Así para es. Ayudar un poco con... Nuestro cónsul honorario es Andy Kluger, un uh-huh, mexicoamericano. Andy nació en México, de sí, hecho, y Andy le prestó grandes servicios a nuestro país porque él tenía una compañía de ambulancias aéreas, sí, y volaba a muchos mexicanos enfermos de forma gratuita. Así es que, viendo que para el gobierno mexicano era muy caro tener un consulado permanente en Hawái, el gobierno mexicano hace ya varios años tomó la decisión de invitar a Andy Kluger como nuestro cónsul honorario, y es un muy buen papel por muy acá. Muy bien. Así es. Te diré, y esto ya también es para nuestros telespectadores, España, los españoles dependemos también del consulado de San Francisco, del uh-huh, consulado de España en San Francisco, y tenemos un cónsul honorario en Hawái que no habla español, que no es español. Y okay, no será por falta de españoles que quieran el puesto, pero bueno, lo dejo ahí ya para por si alguien quiere tomar medidas. Levanta la mano, María. Yo la levantada está. Levantada está. La mía y la de unos cuantos más, Pero bueno, tengo clima político en Estados Unidos y estáis en la escena, os han puesto en el medio del clima político. Te lo tengo que preguntar. ¿Te ves defendiendo que no sois narcotraficantes, violadores, robáis los empleos a norteamericanos mucho? Pues mira, nosotros obviamente no podemos hacer un pronunciamiento político sobre la elección general que hay en Estados Unidos, pero sin lugar a dudas el Estado mexicano pues ha tomado medidas porque pues entendemos perfectamente lo que está pasando. Y desde hace tiempo el gobierno mexicano cambió toda la política exterior hacia Estados Unidos. Hace unos meses tenemos un nuevo subsecretario para América del Norte, uh-huh, que entre otras cosas es un experto en temas de medios para tratar de equilibrar la narrativa y el mensaje, pues francamente... Hay mucho que equilibrar ahí, efectivamente. Claro. Pero bueno. Dos, tenemos un nuevo embajador
Nuestro nuevo embajador en Washington es un súper experto en temas de protección y derechos humanos. Es alguien que ha sido cónsul general antes en Los Ángeles, Chicago y Nueva York. O sea, es alguien que ha estado en posiciones pues, de protección muy importantes. Y tres, el gobierno mexicano de los 50 consulados cambió a 30 de sus cónsules. Yo soy uno de ellos. Yo llevo 3 meses en la posición, igual que otros 29 de mis colegas. ¿Para traer sangre nueva? Para hacer un nuevo acercamiento hacia Estados Unidos. Ahora los cónsules ya no solamente nos dedicamos a sacar temas de documentos, de pasaportes y este tipo de cosas, sino que hacemos diplomacia pública, diplomacia consular. Estamos en medios de comunicación, en think tanks, estamos en universidades, constantemente hablando con empresarios y tratando de hacer notar... Educar a la gente. Bueno, pues tratar de equilibrar el mensaje. Sí. Y sobre todo lo que estamos haciendo es hacerle notar a muchos amigos estadounidenses, no queremos hablar tanto de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Esa relación existe y es muy importante y seguirá existiendo. Son socios, amigos, vecinos, aliados. Y tampoco hablamos siempre de las cosas hermosas que suceden en México, pero lo más importante para nosotros es hacer notar las grandes contribuciones que tienen los latinos, los hispanos, los mexicoamericanos y los mexicanos a este gran país. Por ejemplo, nos sentimos muy orgullosos aquí en Hawái. Buena parte de los mexicoamericanos que están en Hawái están en el ejército. Justamente, son mexicoamericanos que le están sirviendo a Estados Unidos. Sí. Y ahora estamos honrando, por ejemplo, en San Francisco, hemos detectado a todos los mexicoamericanos que están en el cuerpo de policía y en la oficina del sheriff, porque queremos honrarlos también y queremos contar esas historias de esas grandes contribuciones que hacemos los latinos, los hispanos, los mexicoamericanos, los mexicanos a Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Hay una pregunta aquí que es que Peña Nieto sí se juntó con Trump. Y luego le pidió a Clinton, a Hillary Clinton, juntarse y tener una reunión y Clinton lo rechazó porque parecía como meterse un poco demasiado en la política internacional. ¿Cómo ves esa decisión por parte de Peña Nieto? Bueno, no fue exactamente así. Lo que sucedió es que el presidente invitó al mismo tiempo a los dos candidatos. Invitó al mismo tiempo a los dos candidatos y quien acepta la invitación muy rápido, y pues está la visita esta, es el candidato del Partido Republicano y posteriormente la candidata del Partido Demócrata decidió que ese no era el momento. Me parece que fue una decisión responsable del presidente tratar de tender puentes con los dos candidatos. Y me parece también que es muy pronto para medir las consecuencias de si eso fue positivo o negativo. Creo que hay que esperar un tiempo. Un mes o dos. A lo mejor sí. Hasta el 8 de noviembre o el 9. Nos venimos a Hawái, estamos en la escuela de San Andrews. Sí. ¿Cuál es tu... ¿Es tu primer viaje a Hawái? Mi primer viaje a Hawái en mi vida. ¿Profesional o todo, personal? Personal y todo. La primera vez que estoy en Hawái, muy contento. Y aparte de la escuela, que ya hemos visto, has tenido unas palabras totalmente inspiradoras para las niñas que están estudiando español aquí en el colegio. Y a mí se me ponían la carne de pollo, como decimos en España. ¿Cuál es tu idea, además de en el colegio, cuál es tu idea de...? Mira, la comunidad mexicana aquí necesita mucha ayuda y mucho apoyo. Entonces, nosotros traemos toda nuestra tecnología, toda nuestra gente para proveer pasaportes, matrículas consulares, etcétera. Es un esfuerzo verdaderamente conmovedor lo que hace el Estado mexicano, porque cuando a mí me hablaron de los consulados móviles, la primera vez, pues yo me imaginaba que íbamos con una van y una laptop y unas tijeras. Y no, realmente movemos toda nuestra tecnología. Es un esfuerzo muy importante. Vamos a estar mañana sábado en Kona. Ahí va, en Big Island. Efectivamente, en la Isla Grande. Ahí vamos a proveer este tipo de servicios. Va todo mi equipo también. Y yo hice un viaje un poco más largo porque nos hemos dado cuenta de que, a pesar de que nuestra gente necesita los pasaportes, muchas veces las citas para obtenerlos se quedan vacías. Y nos preguntamos por qué, si ese es el problema... porque obviamente lo necesitan para viajar en avión de isla en isla, un pasaporte, un documento internacionalmente válido, ¿por qué se quedan vacías? Y es porque a nuestra comunidad le falta organizarse más, mejor, estar más cohesionada, estar más empoderada. Y las autoridades estatales, municipales y federales aquí en Hawái nos tienen que ayudar a que nuestra comunidad esté mejor. Porque nuestra comunidad muchas veces tiene miedo, no quiere salir, no se quiere acercar. Por la inmigración. Exactamente. Y aquí nuestros connacionales
sin importar cuál es su estatus migratorio, tienen derechos. Hay muchos menos ilegales en Hawái en general, no solamente mexicanos en general, simplemente porque llegar a las islas no es tan fácil. Así es. Tienen muy controlado. Pero muchas veces los pasaportes expiran y entonces necesitamos sacar los pasaportes, y también las autoridades aquí tienen que saber que nuestra gente viene aquí a trabajar duro, que es gente honesta, que están contribuyendo a la economía de Hawái, y por eso yo hice una agenda mucho más amplia. Me entrevisté con el gobernador, con el gobernador Ige, me entrevisté con varios senadores, me entrevisté con el director de Business, con la directora de temas laborales. Entonces sí tuvimos una agenda mucho más amplia para tratar de comunicarles que pues tenemos que hacer un esfuerzo por ayudar a nuestra gente, y voy a tener una entrevista con el en la oficina de servicios migratorios también. Es un poco, Hawái es un lugar muy distinto al resto del continente para los hispanos, porque somos muchos menos, y bueno, yo incluso me cuento como hispana, pero somos muchos menos aquí, hay una mayoría asiática, japonesa, mucho más grande. Quiero hacerte unas preguntas, y como vamos cortos de tiempo, quiero hacerte unas preguntas personales para conocer a Gemi. Muy bien. Y así que vamos rápido tú y yo. Perfecto. Pero vamos a seguir rápido. Excelente. ¿Tu comida favorita? Tacos mexicanos, por supuesto. Sí. ¿Tu bebida favorita? Cerveza mexicana, por supuesto. ¿Tu hobby favorito? Jugar con mis hijos. En México. No, ya te veo que por dónde iba. ¿Tu lugar favorito? Acapulco. Acapulco. ¿Tu película favorita? Mi película favorita, hay una película que se llama Cinema Paradiso. La conozco. Que me encanta. Muy bonita. Sí. Sí. ¿El mejor momento de tu vida o el primero que ahora mismo te acuerdes? Sin lugar a dudas, el nacimiento de mis tres hijos. Cada uno de los tres fue fascinante, ¿no? Yo estuve ahí en el parto, increíble. ¿Y son los tres niños? Dos varones y, por supuesto, la niña chiquita, que es... La reina, la princesa de la casa. En mi vida, sin duda, así es. ¿Y el peor momento de tu vida? Bueno, seguramente hay muchos momentos malos en la vida de todo el mundo. Probablemente el fallecimiento de mi abuelo. Uh-huh. ¿Qué cualidades buscas o valoras en una persona? Honestidad, obviamente. Sentido del humor. Para mí es muy importante que tenga un buen sentido del humor. ¿Y la persona más importante de tu vida? Bueno, por supuesto, pues está mi esposa, mis tres hijos, pero yo creo que en este momento es mi hijita de 2 años. Que cuando lo vea, cuando sea mayor, así es que siga así. ¿Cuál es tu sueño? Seguir sirviéndole a mi país toda la vida, ojalá así sea. ¿Y cómo te gustaría ser recordado? Pues como alguien que aprovechó su vida para ayudar a los demás. Hacer algo positivo. Uh-huh. ¿Qué lugares quieres visitar de manera ociosa en Hawái que no vayas a poder visitar como viaje oficial? Bueno, me encantaría algún día estar en Maui, porque en esta ocasión pues conocí Honolulu, iré a Kona, pero me quedo con ganas de ir a Maui. Estaré ahí el próximo año seguramente. Venga, pues aquí te esperamos y ojalá vengas a visitarnos a ThinkTech y a Viva Hawái. Muchas gracias, así muchas será, gracias María. A ti. Un abrazo. Qué gusto, venga, igual. Gracias. Y gracias, os esperamos en nuestro próximo Viva Hawái. Hasta luego. I hope you enjoyed that video as much as I did interviewing him. And unfortunately, his schedule was very tight. He was jumping from one meeting to the other.
But I really wish at personal and professional level, I think there is one of my most interesting guests, if I can say so. And I want to share with you some inspirational words that he shared with these young ladies at St. Andrews who are learning Spanish. And one is, if you're studying a different language, let's just say it's Spanish or English, or if you're studying a second language or a third or a different language, do not be embarrassed if you speak it with an accent, because it means that you speak another language. And I thought those are really inspirational words that, even though I'm not that little girl, but I took it, I thought it was, I thank him for those words. And another thought he said, and I thought it was really beautiful and I want to say it with you, is that he said the American dream is still possible. If you work hard, you can make it to another level. And he said that American dream is still possible and it can happen to you, and it's in Mexico. So there you go. For all those who are not very happy with Mexicans, I think he's bringing words, he's bringing really good words to this country that I think they don't go unforgotten, and I think they are beautiful. To all those Mexicans who live in Hawaii, you have a consulate in San Francisco that I think is listening to you. And I want to also say happy Discoverers Day today, happy Columbus Day, happy Indigenous Peoples Day, happy Feliz Día de la Hispanidad, Feliz Día de la Raza, Feliz Día del Pilar. So whatever you're doing today, happy day. Thank you very much for dedicating your last half hour to us every day that you watch us. Thank you very much for doing that. We are bringing everything we have to you, everything Hispanic, everything Spanish, everything that we love in Hawaii. And we hope you keep watching Viva Hawaii. And we wish you a great evening. Hasta la próxima vez. Until next time. Thank you very much. Mahalo.